vai ci metto guardi. Sí. Ay, güey. Vámonos. Pensé que la traba en cambio, la puse en reversa. ¿Qué pasó? Ay, rookie. Sí, ese está peligroso, ¿verdad? Peligro, aquí tiene un camión de volada y si uno no hace bien los cambios, se queda ahí y nos da un fregadazo. Sí, venía lejos y de repente se acercó muy cerquita a volar y era muy recio. ¿Tú crees que le hace huevas aquí? ¿Crees que huevas la hace? Van a ver un troquecito que diga crossover. Si han mirado esos signs que marcan troquecito, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar el primero y el segundo. Entonces, pasando el segundo, le ponemos atención. Va a decir el S. Rogers Road para la derecha. Sí, pero vamos a ver dos signs de troquecitos que dice que van a cruzar calles, ¿verdad? El troquecito amarillo. Signs. Primero no, el segundo lo de ahí le pelas el ojo para no pasarlo. Es el segundo sign amarillo, ya de ahí para allá le va a uno calmado. El primer sign va a decir truck crossover. Y luego pasamos otro truck crossover y de ahí sigue. No, no, sígueme, los malos vamos ahí calmados, no te apures, camarada. ¿Ves cómo este está en amarillo? Vamos a ver dos de esos, que va a decir de un troquecito. Y el segundo es, ya le peló un ojo, este no, va a tener una marca de un troquecito. El primero lo vamos a pasar, el primero, luego el segundo, al pasar el segundo, como unas, como 9 millas de largo de aquí para allá, más o menos, de aquí para allá se me hace.
Como dice el pirata, ha sido más quedo. Primero llegamos al pi, luego ahorita les enseño dónde se carga y para dónde los vamos. Tenemos por pi grava para la planta. La Hopper. Me hace medir al pie, más o menos, de lejos. Míralo. Allá se ve para adentro. Me hace que se ve, no sé. Es que este está bien chiquito, no lo miras. Donde dice la entrada para Rogers y es como los las Kettle Grills también metidas para adentro y no miras el sign. South 385. Un rato vamos a andar una de esas. Esta grabó más porque después dura mucho para hacerse cargar.